Queridos hermanos y hermanas, no nos dejemos robar la fe, no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar el amor. Pedimos al Padre Celestial que a través de su Espíritu Santo infunda en nosotros fe, esperanza y amor cuando hay incertidumbre, desorientación, pérdida de identidad, pérdida de arraigo cultural. Yo te invoco porque tú me respondes, oh Dios. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Guárdame, Señor, como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Tú que has enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos a nuestro Padre celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos con fe y devoción la Santa Palabra. Lectura del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro. Un ungido a quien ha tomado de la mano para someter ante él las naciones y desbaratar la potencia de reyes, para abrir ante él los portones y que no queden cerrados. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, me ha escogido. Te llamé por tu nombre, te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor, no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen, y ha de ser el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcale en sus atrios sacrificio. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos, reine el Señor, digamos a los pueblos, el gobierno a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregados por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento hagamos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones.
Ante Dios nuestro Padre recordemos sin cesar las obras que se manifiestan en la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia y que les da esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es el quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ustedes brillan como astros que iluminan el mundo, fieles a la palabra de vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Se reunieron en Jerusalén los fariseos y tomaron la decisión de hacerle a Jesús una pregunta comprometedora. Mandaron, pues, a algunos de sus seguidores junto con los partidarios de Herodes a preguntarle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad y sin respeto humano, pues no buscas el favor de nadie. Dinos, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto al emperador o no? Jesús, dándose cuenta de su mala fe, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda del impuesto. Ellos le entregaron un denario. Él entonces les preguntó: ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Ellos le contestaron: Del emperador. Entonces le replicó Jesús: Pues devuelvan al emperador lo que es del emperador, pero devuelvan también a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, te he tomado de la mano. Primera gran enseñanza: Dios te toma de la mano, te levanta, te guía y te conduce. Pero es muy importante que tengas propósito, orientación y dirección en tu vida. No importa la edad, siempre estamos tomados de la mano de Dios. Él no nos suelta y si caemos, Dios nos levanta. Bendito y alabado sea el Señor que nos toma de la mano. En segundo lugar, te llamé por tu nombre, dice el Señor. ¿Cómo te llamas? Tu nombre es muy importante, muy valioso. Él te llama por el nombre y te dice: tú eres mío. Tengo para ti una misión en el mundo. Vamos a vivir de ahora en adelante bajo la lógica de la vocación. Nos llama por el nombre y de la misión. Es decir, tenemos algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Dios a través de su Espíritu nos da energía, valentía para que cumplamos nuestra misión en el mundo. Ya sea como hombres o como mujeres, niños, jóvenes, adultos, no importa la raza, la ideología, Dios nos toma por la mano, nos levanta, nos llama por el nombre y nos da una misión. Que Dios bendiga tu ejercicio profesional, que Dios bendiga nuestro trabajo y que haya nueva fuente de trabajo para todos los colombianos y latinoamericanos. Ya que en la actualidad muchas personas no tienen el pan de cada día, no tienen vivienda, no tienen salud, no tienen alimentación, porque no tienen un trabajo. De hecho, muchos jóvenes postergan conformar una familia feliz sencillamente porque no tienen dónde vivir. Hoy, queridos hermanos, primero, recordemos, Dios nos llama por el nombre. Segundo, Dios nos ha tomado de la mano. Y en tercer lugar, queridos hermanos, Dios dice: yo soy el Señor y no hay otro. Solamente hay un Dios. Solamente a Dios alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos. Le damos gracias porque Dios está con nosotros. Dios es el Emmanuel. Dios habita en nuestra casa, allí con nuestra familia. Dios está en nuestra ciudad. Podemos encontrar y descubrir la presencia de Dios en las periferias urbanas, donde hay migrantes, marginados, personas sin el pan de cada día. Allí donde hay más vulnerabilidad y fragilidad, allí está Dios. Por eso nuestra misión es descubrir la presencia de Dios y también hacer el bien a los demás. Ahora bien, queridos hermanos, porque solamente hay un solo Dios, ese Dios es el que es el creador, creó todo por amor. Por eso nos comprometemos como cristianos a cuidar la madre tierra. Que el Señor nos ayude a todos los ciudadanos a cuidar los páramos, las lagunas, los ríos, los lagos, que podamos cuidar el bosque para que no haya desertificación, deforestación, pérdida de biodiversidad. Vamos a decirle sí al cuidado de la flora y de la fauna. Nuestra gran misión como hombres y mujeres es cuidar la tierra, cultivar la tierra.
adoramos al único Dios y le cantamos un canto nuevo. De igual modo, queridos hermanos, le ofrecemos un sacrificio de alabanza. Los que desean mandar celebrar la Santa Eucaristía pueden comunicarse conmigo al 321-244-0463, ya sea un sacrificio para dar gracias, un sacrificio para pedir perdón por los pecados. Lo importante es que le rindamos culto al Señor con sincero corazón. La espiritualidad nos une, la espiritualidad nos libera, la espiritualidad nos transforma y suscita el encuentro con el Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Por otro lado, queridos hermanos, el único Dios reina, es Señor de señores, Rey de reyes, y está presente en la ciudad. Que el que gobierna no es el norte, el sur, ni el oriente, ni el occidente. El que gobierna es Dios, creador del cielo y de la tierra. Por eso, queridos hermanos, decimos, bendito sea Cristo Rey, Rey de reyes, Señor de señores, el Hijo amado del Padre Celestial, que se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María, murió, resucitó y está a la derecha del Padre, y ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Nosotros, queridos hermanos, somos hijos en el Hijo y reinamos juntamente con Él. Por eso, no más esclavitud a las ideologías actuales, no más colonialismo cultural de la actualidad. Vivimos libres en la libertad de los hijos de Dios, sabiendo que reinamos juntamente con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En cuarto lugar, que la gracia y la paz esté presente en todos los colombianos. No más violencia, no más conflicto armado, no más agresiones físicas, verbales, gestuales y electrónicas. Y que la gracia de Dios habite en nosotros. Comprendamos, en nosotros hay gracia, no desgracia, bendición, no maldición. Que la gracia de Dios esté presente en nuestros conocimientos. Que la gracia de Dios esté presente en nuestra voluntad. De tal manera que gracia, más conocimientos, más la ayuda de Dios y nuestra propia voluntad, vamos a lograr lo que nos proponemos para que haya promoción, bienaventuranza, crecimiento personal, desarrollo social integral y sostenible. Aparte de eso, queridos hermanos, en quinto lugar, es muy importante las obras que manifiestan la fe. Una fe sin obras es una fe muerta. Si tenemos fe en Dios Creador, vamos a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Si tenemos fe en Jesucristo, luz del mundo, vamos a iluminar y vamos a permitir que Cristo reine en nuestra casa. Él es el camino, la verdad y la vida, la resurrección. Si tenemos fe, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos llene de su alegría, amor, paz y fortaleza. Y vamos a ayudar al prójimo practicando la caridad y la solidaridad. Las obras se manifiestan en la fe. En sexto lugar, queridos hermanos, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor. El amor ha sido derramado en nuestros corazones. En el maravilloso himno del amor compuesto por el apóstol San Pablo dice que el amor es paciente, es servicial, es bondadoso, no tiene envidia, no es egoísta, que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque siempre es capaz de ir más allá y practicar la solidaridad, la caridad, la misericordia. Queridos hermanos, luego dice la palabra, en séptimo lugar, la perseverancia que les da su esperanza. No perdamos la esperanza. Hay incertidumbre, hay desorientación, muchas personas no tienen trabajo, pero la esperanza nos dice si es posible un trabajo, si es posible una vivienda, si es posible alimentación, si es posible un cielo nuevo y una tierra nueva, la nueva Jerusalén, la Loma Santa, la patria celestial, si es posible la tierra sin males. Por eso, que nunca perdamos la esperanza de que el hijo drogadicto puede nuevamente empezar un nuevo camino. Si es posible que alguien termine de estudiar la escuela, el colegio y la universidad. Si es posible mejorar en salud, mejorar en vivienda. Si es posible, queridos hermanos. Ahora bien, queridos hermanos, en octavo lugar, es con la fuerza del Espíritu Santo que nosotros tenemos fe, esperanza y amor. Es el Espíritu Santo el que nos ilumina, nos guía y nos santifica. Vivamos bajo la acción del Espíritu Santo. Yo los invito para que ustedes me sigan en YouTube como Padre Andrés Olaya. Allí van a encontrar una lista de reproducción que se titula Espíritu Santo, donde vamos a orar para llenarnos de sus dones, frutos, carismas y para que el Espíritu Santo anime a los niños, a los jóvenes y a los adultos. En noveno lugar, dice la palabra que aparte de la fe, de la esperanza y del amor, movidos por el Espíritu Santo, damos frutos buenos y abundantes. Dios nos ha destinado para que demos esos frutos, frutos de conversión, una conversión integral, una conversión eclesial, una conversión familiar, una conversión personal y comunitaria. La comunidad cristiana también necesita conversión, cambio, la conversión del papado, del obispado, del sacerdocio y de los fieles.
de tal manera que comprendamos: polvo eres y en polvo te has de convertir. Conviértete y cree en el Evangelio. La llamada a la conversión sigue resonando en nuestros corazones. Ahora bien, queridos hermanos, en décimo lugar dice la palabra: como cristianos, iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Somos cristianos, que la luz de nuestro Señor Jesucristo nos ilumine. Esta luz que está aquí presente representa a Jesucristo, luz del mundo, que ha dicho: ustedes son luz del mundo, que su luz brille delante de los hombres, para que viendo sus buenas obras glorifiquen al Padre Celestial. La luz de la fe disipa toda oscuridad y sombra de muerte, y esto nos basta para seguir caminando, levantar la cabeza, construyendo país, construyendo familia y construyendo nuestra vida como protagonistas que somos. Finalmente, queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice: den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Un ejemplo: el matrimonio civil y el matrimonio religioso. Den a Dios lo que es de Dios, matrimonio religioso, ya sea matrimonio cristiano, ya sea matrimonio de cualquier otra religión, judaísmo, islamismo. Es muy importante que lo que es de Dios, la bendición. En el caso del matrimonio cristiano, puede el novio besar a la novia, yo lo declaro marido y mujer, y reciben la bendición del Padre Celestial para que Dios bendiga esa unión. Y el matrimonio civil, al César lo que es del César, es muy importante, el notario firma los papeles y lo que vale la firma del notario. Por eso el sacerdote está para bendecir y el notario está para firmar papeles. Si alguno de ustedes desea casarse en una finca, casarse en su casa, en un lugar especial, comuníquese con nosotros para que reciba la bendición de Dios. Reciba esa bendición maravillosa y que Dios reine en su casa, en su hogar. A Dios lo que es de Dios. Y también los invito para que como hombres civiles vayamos a una notaría a legalizar la unión. Queridos hermanos, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, que sea Dios creador del cielo y de la tierra, que aumente a través de su Espíritu Santo en nosotros la fe, la esperanza y el amor. No se desanimen, tengan fe, Dios está con nosotros. Recemos nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó de María la Virgen. Padeció en el tiempo de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó y al tercer día subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo está con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconozco un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en su bondad, invoquemos al Padre que está en los cielos para que nos conceda la gracia de caminar por el sendero recto, haciendo el bien y construyendo el reino. Todos respondemos: permítenos sentirnos elegidos y enviados, Señor. Permítenos sentirnos elegidos y enviados, Señor, por la Santa Iglesia de Dios, para que reciba la fuerza del Espíritu Santo y pueda llevar adelante la misión de evangelizar y acompañar a todos los misioneros extendidos por el mundo. Oremos. Permítenos sentirnos elegidos y enviados, Señor, por los gobernantes de las naciones, para que en sus políticas de Estado se esfuercen a afianzar sentimientos de mutuo acercamiento, aceptación y sincera colaboración. Oremos. Permítenos sentirnos elegidos y enviados, Señor, por todas las personas que se encuentran en un discernimiento crucial para sus vidas, de manera que puedan siempre escoger con sabiduría su camino, sabiendo distinguir lo que es de Dios y lo que es de los poderes terrenos. Oremos. Permítenos sentirnos elegidos y enviados, Señor, por los perseguidos, los privados de la libertad, los secuestrados, los abandonados y los que sufren, para que nunca pierdan la fe, ni la esperanza, ni el amor, y alcanzar una mejor forma de vida para la gracia de Dios. Oremos. Permítenos sentirnos y enviados, Señor, por nosotros que participamos de esta Santa Eucaristía a través de las redes sociales,
para que no pretendamos poner trampas que entorpecen el actuar de Dios en nuestra vida, sabiendo que el camino del bien y de la justicia es lo que nos corresponde hacer siempre como cristianos. Oremos. Permítanos sentirnos ungidos y enviados, Señor. Que nuestra oración, Dios de bondad, suba a tu presencia y que nuestras peticiones obtengan fruto abundante para devolverte a ti lo que te corresponde. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque reconocemos que es propio de tu gloria socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún, prever el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, salvando al hombre desde su débil condición por Cristo Señor nuestro, porque multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de tal manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participan del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por la tierra, con el Papa Francisco, obispo de Roma, el obispo Veigo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivirán en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hagamos esa maravillosa oración que personalmente nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales para que seamos socorridos con bendición temporales y seamos instruidos en los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. La Sagrada Eucaristía ha terminado. Queridos, gracias al Señor. Queridos hermanos, para alguna Eucaristía, comuníquese con nosotros al 321-244-0463. En YouTube van a encontrar videos para tener una salud integral. Dios los bendiga. Amén.